Esta versión es horrible. ¿Esta es la original? Claro. Claro, pero esta es con Black Eyed Peas, una mezcla con Black Eyed Peas, ¿o no? No, la original es de mi época, yo tenía 15 años, José de Santo. Era, escuché. Y ahora le han querido hacer ese remix, ¿con quién? Con el trapero este. Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Y en una parte dice, esas son Reebok o son Nike, juegan con eso. Ah, yo pensé que era el Bad Bunny. Hey, yo. Ah, no, no me gusta. Siente el flow, le hablas con flow. Es raro que una reversión no me guste, pero no, esta es pa. Hay una reversión. Con J Balvin, vio, era Bad Bunny, alguno de esos, J Balvin, ¿no? Hay una reversión que se viene que quiero escucharlo ya. Así se baila esto, la gente no nos puede ver, pero era tic, tic, una manito. Para un lado, para el otro, y usábamos, íbamos a Vice City. ¿Y la cabecita acompaña el movimiento del puñito? No es cierto, clones, ¿cómo se bailaba? ¿Usted se acuerda de este tema, el original? Sí. Yo era jovencita, iba a bailar a Fly City. ¿Usted dónde iba en esta época, Gabriel Cloner? ¿A dónde? Ay, qué nervios, se acerca el viernes. Ya venga, recontra mil fiestas. Ahí lo vi contestando Cloner por Instagram a uno que dijo, yo quiero ir, listo, compre la entrada y va. Ah, no me digas. Sí, me hace hombrito. Y sí, papá, ¿querés venir a la fiesta del empresario del año? ¡Cómprate la entrada! ¡Qué lindo, qué lindo! Es decir, con este viernes 6. ¿Con quién tiene que hablar, señor Cloner? Noelia. Con Noelia. Ahí van al Instagram de Gabriel Cloner con K. Y te asesoran y te compran la entrada y están ahí. La fiesta más esperada del año. Así que, señoras y señores, quien quiera ir principalmente también a verla a Coquita, que ya tiene vestido de vista. No vamos a adelantar nada, pero ya lo hemos visto y realmente... ¿No voy a decir el color? Nada. ¿Con la versión 1 o con la versión 2? Porque tiene dos vestidos. Ay, no me acuerdo, la 1. La 1. Sí. Perfecto. Mientras tanto, Coqui, sabemos que es una época complicada con el tema de la seguridad. ¿Viste? Hay veces que la gente tiene miedo de salir a la calle, de ir a eventos, porque no estamos en una época para relajarse en este tema. Y justamente por eso. Ahí recién entró Gabriel Cloner, creo que lo hicieron, lo palparon ahí. ¿Ah, sí? En la entrada, no, claro. Estamos todos seguros acá. Joaquín. Nos controlan. ¿Nos puede palpar, Joaquín? El chico de seguridad. A mí no me palpa. Pero yo le doy un beso a Joaquín cada vez que entra a la radio. Nos cuida. No traigo petaquitas escondidas. No. Quédese tranquilo, como los boliches. Pero está el auto ahí parado. Está el auto, sí, justamente porque no son tiempos para improvisar en temas de seguridad. Por eso Ghost te asesora y te protege principalmente. Ghost es la empresa de seguridad. Encontranos en Menéndez Pidal 3531, primero C, Barrio Urca. Y si no, te puedes poner en contacto al 351-591-5393 o enviar un correo electrónico a info@ghost.com.ar. Mencionar una de estas y la hacemos yo le aseguro, mire, a mí me pasa que yo empiezo a cantar, la gente se para, empieza a bailar, empiezan a hacer el trencito y yo le canto el arrorro versionado cuarteto y lo bailan también, porque cuando uno ya se empieza es que dale, que no se pare de bailar. Le mando un besito a mi amigo, Isaías Goldman. ¿Está el señor Demian ahí? Está el señor Demian. ¿Qué hace paseando por la radio? Tomando aire. ¿Sabes? Yo estoy igual. ¿Sabe por qué? Porque hoy me llamo, ¿quién? Mi amigo, Isaías Goldman. El especialista. Y se sienta ahí, claro, porque tiene el airecito prendido el señor Demian. Así que le mando un besito a Isaías, querido. ¿A dónde lo podemos visitar? En Bulles, esquina Pringles. Y si no, te puedes poner en contacto en www.isaiasgoldmansa.com. Me siguen escribiendo, a ver si han mentido. No me mientan, a mí no me mientan. A mí díganme la verdad. ¿Han mentido o no han mentido? ¿Qué has mentido, chico? En tu currículum. Dímelo, ¿qué me mientas? Yo tengo una mentira. ¿Qué? Yo tengo una mentira. ¿En el currículum? En el currículum. En realidad... Pero mire que mañana ríe. No necesariamente en el currículum. Cuando yo me acabo de recibir de licenciada en la facu, y me dicen, hacía un mes exactamente que me había recibido, imagínate, el primer mes sin trabajo, decís, ¿qué voy a hacer de mi vida? No te la puedo, Billy. Y ahí me llaman, che, Flia, ¿sabes manejar redes? Una experta en el manejo de redes sociales, te estoy hablando hace varios años atrás, y me había hecho un Instagram, hacía una semana no le había puesto una foto porque no sabía exactamente cómo se usaba, la abrí como para ver qué onda, pero no había indagado demasiado, fui a la entrevista laboral y quedé.
¿Vio? Ah, bien. 3 años más tarde, aquí estoy. Claro. Sigo trabajando con Luisito. Me contrató Luisito. ¿Usted no le iba a mentir en su currículum? Ajá. ¿Usted entró a operar sin? Sin saber operar. ¿Corazón abierto? Bueno, yo me compré un autito, mi primer autito. Me ayudó mi abuelo, ¿me acuerdo? Ajá. Sin saber manejar. No tiene nada que ver. Y me largué con el porca. Un porca a bordo. Y la negra, por la duda, te quiero. Por la duda, te quiero. ¿Eh? Para, si hacía falta currículum, dice Ale. No, pero bueno, ¿qué es eso? No, no sé malo. Iba a sacar el carnet con el currículum en la mano. ¿Usted ha mentido, dice? A ver, ¿qué ha hecho? A ver. A ver. No, bueno, tampoco tan grave. Era una cuestión de supervivencia. Cuando me fui a vivir a Brasil, y bien llegué, no hablaba nada, pero nada, nada, nada. ¿Vos hablar portugués? Ahora sí. En ese momento no hablaba nada, nada, nada. Y bueno, hice el currículum y yo era bilingüe en el currículum. Y llegaba a los lugares y me preguntaban. Y solamente me había aprendido las frases que tenía que decir, pero no hablaba más nada de eso. Así que esa fue mi mentira. Ay, tisera. Gente, bueno, son mentiritas piadosas. Quiero que me sigan escribiendo y mandando audios y me cuenten a mí, no me mientan. Yo sé que han mentido, a mí no me mientan. Chimuelos. Así que díganme la verdad. ¿Han mentido o no han mentido? Coti Ramírez está en...